el sol se acueste. Que persiga el sueño. Alba Galocha nos encanta, así que decidimos sentarnos con ella. No hablamos de sus campañas internacionales ni de su premio a Mejor Modelo en Madrid Fashion Week, pero sí cómo funciona este mundo, qué es lo que le gusta, qué hace mientras espera y qué le apasiona. Estaba en una agencia, pero eso fue un poco de casualidad que llegué a esta agencia y no trabajaba mucho con ellos. Entonces un amigo me dijo, tal, voy a hacer unas fotos para Malababa, entonces si te interesa las hacemos contigo. Hice con él este catálogo y un par más y me dijo, mira, le voy a mandar tus fotos a Fernando Merino a ver qué opina, que yo qué sé, siempre está guay sacarte un poco de dinero haciendo cosas como esta, que al final era un hobby. Y entonces empecé a trabajar con Fernando Merino y se fue poniendo seria la cosa y hasta hoy. A mí me gusta porque estamos todo el rato de un lado para otro y yo soy bastante culo inquieto y, por ejemplo, ahora en Barcelona llevo 4 días, me quedo hasta el viernes y sé que si me tuviera que quedar una semana más estaría un poco ya con el mono de pues, coger un tren o coger un avión. Entonces yo estoy encantada por eso, me encantan los hoteles, mi sueño es tener un hotel de mayor, con lo cual a mí me gusta. Normalmente las fiestas sí que suelen ser un poco pues, el vestidito de turno tal, pero después el día a día es como el de una persona normal, solo que tiene eso de especial, que viajas mucho como el de un empresario a lo mejor. Está todo el día de aeropuerto en aeropuerto, conoces a mogollón de gente también, pero no es tan sorprendente ni tan glamuroso como lo pintan al final. Inés de Vogue se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, que queremos abrir tu blog en esto. Y al principio también fue de, wow, qué guay, qué pedazo de oportunidad. Y tiene ya casi un año, en marzo hace un año, y muy guay. Es complicado eso, encontrar contenido, porque al final supuestamente tienes que actualizar como 2-3 veces a la semana para que la gente se mantenga un poco ahí. Pero claro, llega un punto que dices, es que como actualice 3 veces a la semana, 2 de las entradas que haga no van a valer nada. Prefiero hacer un post que estés media hora leyendo que hacer 3 posts que no sirvan nada. Yo creo que me gustaría mucho eso, la vida de... pues, a lo mejor en una revista, siendo redactora, sí que me costaría un poco, pero que me manden de enviada especial a los desfiles de no sé dónde, yo encantada. Y hasta aquí Alba Galocha. A nosotros su blog, su manera de escribir y sus fotos nos encantan. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.